¿Estás viendo eso? Está muy molesta. Melek volverá pronto y será como antes. Melek no ha llegado aún. Necesitamos que nos ayude a terminar con esta orden. Llegará muy pronto y se quedará a cargo. Yo tengo que hablar con esos mayoristas. Hablan de Melek como si fuera la jefa, como si ella pudiera hacer todo. Díganme, ¿dónde está? Este es su primer día y llega tarde. Bahriye, desearía que trabajaras tanto como hablas. Apresúrate. No escucho tu máquina trabajar. ¿Por qué no le das un ejemplo a todos? ¡Trabaja! ¿Qué? ¿Acaso estoy equivocada, señor Sebahir? ¿Qué hora cree que es? Tú solo haz tu parte. Yo soy el jefe del taller. Melek vendrá cuando pueda. Oh, es genial. Claro, Melek puede hacer lo que le plazca, sí. ¿Quieres volver a trabajar en ese lugar? ¿Crees que es buena idea con lo que sucedió? ¿No es mejor trabajar por tu propia cuenta? Lo sé, pero... ¿Pero qué? Pero tengo que hacerlo, Yusuf. No entiendo por qué lo haces. ¿Por qué trabajas con él? El señor Sebahir es un mal hombre. Lo sabía. Lo entiendo. Lo estás haciendo por la hipoteca, ¿verdad? Esa es la razón por la que volverás a trabajar en el taller. Pero ya te lo había dicho antes, Melek. Oye, te dije que yo pagaré la hipoteca, no te preocupes. No podemos comportarnos injustamente contigo por esto. Yusuf, haremos nuestra parte para poder pagarte. Sí, pero... Por favor, es nuestra deuda. Es mía, es de Zeynep, es de Selim, es de Aliye y la pagaremos. Por favor, entiéndelo. No. Fue mi decisión hipotecar la librería. Ustedes no me pidieron que lo hiciera, así que entiende. Oye, lo hiciste con el fin de rescatar a Elif. No tenías que hacerlo, ¿sabes? Adquiriste esta deuda con tal de traer a mi hija a casa. Oye, dime, Yusuf, ¿cómo esperas que esto no me importe, eh? Trabajaré aquí para poder pagarte, ¿sí? Descuida, buscaré otro empleo pronto. Y Arzuya no es socia. Oye, Yusuf... Sebahir no me causará ningún tipo de problema, descuida. Verás que estaré bien. No te preocupes, por favor. Tengo que irme, no llegaré tarde el primer día. Hasta luego. Igualmente. Hola, buen día a todos. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bienvenida, Melek. Se lo agradezco, señor. Estoy de vuelta.
Escúchenme, señoritas. La líder del taller finalmente volvió. Te extrañamos, Linda. Qué alegría que decidieras volver. Gracias, yo también las extrañé mucho, chicas. Todas nos alegramos cuando el señor Zebahir dijo que volverías, Melek. Gracias, Una. Y dinos cómo te encuentras, Melek. Es verdad, olvidamos preguntarte por la emoción. ¿Estás bien? Estoy bien, muchas gracias. Ay, querida. Tal parece que has perdido peso, Melek. Tu rostro se ve más delgado. No, yo pienso que Melek se ve bien. Estoy de acuerdo. Chicas, debemos continuar con el trabajo. Podemos hablar más tarde, ¿sí? Tenemos trabajo que hacer. Preparé tu té favorito y claro, también café. Oh, esperaba que lo dijeras, Una. Lo comeremos en el descanso, Gulay. Está bien. Ya es hora de volver al trabajo. Con ese entusiasmo terminarán todas las órdenes de la semana para mañana. Por favor, continúen trabajando. Melek. Dígame, señor Zebahir. Oye, tengo una reunión con un cliente. Estás a cargo del taller. Por favor, Melek, termine las órdenes. Bien. Descuide, señor Zebahir. Terminaremos todas las órdenes. Uh-huh. Una cosa más. Dígame. Hay algo que quiero decirte. Bien, lamento todo lo que pasó. ¿Sí? Por la culpa de Arzu, fui muy injusto contigo. Lo lamento, Melek. No se preocupe. Sé que lo fui. Arzu también logró engañarme a mí. Estoy arrepentido, Melek. Lo siento. Por favor, olvidemos esto. ¿Sabes? Lo importante es lo que pase ahora. El mañana. Borremos el pasado, ¿sí? Oye, no quiero perder esta gran oportunidad. Por favor, Melek, trabajemos juntos por este taller. Bien, señor Zebahir, pero yo ya olvidé todo. Eso quedó en el pasado. Gracias por perdonarme, Melek. Ahora mi mente estará en paz. Todo eso fue por culpa de Arzu. Pero Melek no debía asociarme con esa mujer. Nada de esto hubiera pasado. Señor Zebahir, cambiamos de tema, ¿sí? Basta. Por favor, no quiero hablar sobre ese tema otra vez. Es verdad. Sí, solo quería dejar las cosas en claro. ¿Está bien? Sí, no volveremos a hablar sobre este tema otra vez. Muchas gracias. Bien. Debo irme. Estás a cargo del taller. No se preocupe. Todo estará bien. Bien. Que tengas buen día. Debo irme. Buen día. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Y bien, dime, ¿a quién admiras? A ninguna de ellos. Pero había un cerebro, el gran villano. ¿Cuál era su nombre? Sí, ya sé, él es... Crank. Tenemos muchas cosas en común. Es verdad, qué sorpresa. Ahora soy muy feliz. Encontré a mi alma gemela. Por la autoridad que la ciudad de Beikos ha confiado en mí, los declaro marido y mujer.
Por favor, ambos firmen el acta. ¿Dónde estás, Arzu? ¿Dónde estás? Por favor, vuelve, mi amor. Vuelve y dime que estaremos juntos por siempre, Arzu. Mi amada esposa. No sé qué haré sin ti. Te extraño. No puedo vivir sin ti, amor. Buen día. Hola, bienvenidos. Buen día. Estamos buscando un libro para investigar. Somos estudiantes. Estamos buscando el libro para una investigación. Ah, ¿en verdad? Dijeron que podíamos investigar en estos libros, pero no los encontramos. ¿Aquí los tiene disponibles? ¿Estudian derecho? Así es. Los buscaré. Oye, ¿qué librería tan bonita? Sí, es un gran lugar. Es distinta a otras. Ojalá que tenga el libro que buscamos, o si no, reprobaremos. El profesor Sihat no permite buscar en otras fuentes. Sí, así es. Es estricto. Su asignatura es una de las más difíciles de la universidad, ¿sabes? Muy bien. Tienen suerte. Aquí están. Ah, bien. Gracias. Serán muy útiles, ¿no crees? Claro, sí. ¿Podemos echar un vistazo a estos libros? ¿No le importaría si los abrimos? Sí, claro, por supuesto. Gracias. Aquí tienen su lista. Muchas gracias. Gracias, Una. El café estaba delicioso, como siempre. Disfrútalo, Melek. Prepararé más después. Te lo agradezco, querida. Qué alegría que volvieras, Melek. Todo vuelve a ser del mismo modo en que era, ¿verdad? Sucrille, ¿quieres que lea tu taza de café? No, está bien. ¿Por qué no? Porque la última vez me engañaste, ¿lo recuerdas? No volveré a caer. Eso es una mentira. El café es un engaño. Oye, ¿sabes que solo lo hago por diversión? ¿Qué esperabas? ¿Que una taza de café resolviera tu vida, Sucrille? No, no es verdad. No pensé que en verdad lo creerías. Chicas, debemos darnos prisa porque el descanso está por terminar. Bueno, vámonos. Terminemos la orden. ¿Qué sucede aquí? ¿Se van en el momento en el que aparezco? El descanso terminó, señor Sebajir. Es cierto. Está bien, vuelvan a trabajar. Dense prisa. Oye, Melek. Me alegra mucho que volvieras. Solo mira, hay orden y disciplina en el taller. Ellas trabajan mucho, son buenas empleadas. Es verdad, lo hacen. Oye, Melek. Hay algo que quiero preguntarte. Sí, dígame, señor. Pensaba que aún necesitamos a una operadora para la máquina libre. No estoy segura. ¿Usted lo cree? Es que es más que necesario. Con una operadora más seremos más eficientes. Terminaremos las órdenes y no las extras. Todo irá mejor. Contratemos a alguien más. Dime, ¿qué opinas? Claro, creo que sería una buena idea. Dime, ¿conoces a alguien que pueda trabajar en el taller, Melek? No, no conozco a nadie, señor Sebajir. Piensa, algún familiar, una amiga, alguien que necesite empleo, Melek, ¿eh? No, señor Sebajir, lo tendré en mente y si hay alguien, se lo diré más tarde. Volveré a trabajar. Está bien, piénsalo, Melek. Por favor, Melek,
Estoy hablando de Citare, ¿no lo entiendes? Maldición. No pude anotar esta vez. Textilería Özgüklü. Hola. Buen día, habla Citare. Visité su tienda ayer y tuve una entrevista de trabajo. ¿Y qué les pareció? Gracias, yo me encuentro bien. Sí, disculpe, mi teléfono ya está fallando. Tal vez llamaron, pero no recibí la llamada. Esa es la razón, disculpe. Entiendo. ¿Y podría darme otra oportunidad? Soy muy buena trabajando bajo presión. Soy buena atendiendo clientes. Sí, ya veo. Se lo agradezco de cualquier manera. Tenga un buen día. ¿Qué voy a hacer ahora? No me quedan más opciones. Arzu Koroglu. Arzu. Arzu. Dormías tan tranquilamente, pero cualquier ruido podría despertarte. Siempre. Contenía mi aliento cuando dormías. Me quedaba despierto para verte dormir. Para mirar tu belleza. Te veía dormir en paz. Te amo. No quería que esto terminara así. Yo no quería perderte de esta forma. Hice todo por ti, mi amor. Arzu, yo no me hubiese ido de saber que esa sería la última vez que te vería. No sabía que te perdería. Por favor, perdóname, mi amor, por dejarte sola. Perdóname, por favor. Ya te veré y estaremos juntos. Mira, esto será de mucha utilidad. Sí, es verdad. Sería mejor si buscamos en internet para auxiliarnos, para así complementarlo.
Déjame leerlo. Jóvenes, permítanme recomendarles este. Pueden encontrar algo sobre su tema. Gracias, en serio. Sí, gracias. Oh, ya es tarde. Mira la hora. Eso es cierto, sí. Este lugar es tan tranquilo que no nos dimos cuenta que el tiempo pasó. Sí, es verdad. Este lugar es muy bueno para estudiar. Es muy cómodo. Y es ideal para estudiar sobre las leyes penales. Me alegra que les guste la librería. Le traje su té. Sí, gracias. Gracias, no debió molestarse. No es ninguna molestia. Tomen el té, es bueno para estudiar. El té que prepara Caner es el mejor, ¿saben? Se lo agradezco, señor Yusuf. Usted es un experto en té, lo bebe siempre. Bien, disfrútenlo. Gracias, Caner. Discúlpenos por estudiar en su librería. Sí, señor. Espero que nuestra presencia no sea molesta para usted. Pueden quedarse todo el tiempo que deseen. Por favor, continúen. Gracias. Anda, Citare. Debes hacerlo ahora. Este lugar es mejor que My Rose. Bienvenida. ¿Buscas a alguien? Quisiera hablar con el señor Sebahir. Sí, está en su oficina. Citare. Bienvenida. Buenos días. Por favor, pase a mi oficina. Hoy es una... ¿Cuándo es la fecha para entregar las órdenes de los otros clientes? ¿El señor Sebahir te lo dijo? No, lo siento, no sé cuál es la fecha. Debemos programar las fechas de entrega. Bien, le preguntaré. El señor Sebahir está ocupado. ¿Está ocupado? Tiene una invitada, así es. ¿La conocen? ¿Está en su oficina, en serio? No es la primera vez que la veo. Yo también. Es una mujer bonita. Lo es. Ay, se nota que ustedes no saben lo que es la belleza. También eres linda, tranquila. Solo tienes que sonreír y mostrar esos ojos tan lindos que tienes. ¡Eres linda! Ya basta, no digas tonterías, Gulay. Chicas, por favor, no es hora de jugar. Continúen trabajando. Oye, Suna, se lo preguntaré más tarde, ¿está bien? Claro, Melek. Terminemos con la orden. ¿Qué quiere beber, señorita Citare? ¿Una taza de café o una taza de té de frutas? Muchas gracias, pero no apetezco. Está bien, como desee. Es una grata sorpresa verla hoy en mi taller. Gracias a usted, este lunes no es tan malo como siempre acostumbran ser. Señorita Citare, dígame, ¿qué la trae este día a mi taller? Recuerda que me hizo una oferta laboral, ¿cierto? Aún estoy interesada. Bueno, sí está disponible aún. Está bien, está contratada. ¿Qué pregunta es esa, Citare? Aún no hemos cubierto el puesto que yo le ofrecí. Me alegra que acepte la oferta. Bienvenida al equipo. Gracias, pero tengo que ser honesta. No tengo experiencia en trabajos como este. Señorita, eso no es un problema. Nadie nace siendo un experto en un trabajo, señorita Citare. Aprenderá con la práctica. Y sus compañeras le ayudarán, ¿sí? Yo creo que aprenderá rápido. Aprenderá en una semana. Veo potencial en usted. Pero, de acuerdo a la ley, él será juzgado por intento de homicidio. Pero mis notas no dicen eso. El profesor me dio un ejemplo distinto. Lo buscaré y te lo mostraré, permíteme.
Yo creo que te equivocas. Lo que dices es imposible. Si un hombre está armado y le dispara a alguien más, a pesar de que lleve a quien atacó al hospital, será juzgado por intento de homicidio. ¿Comprendes? Muy bien, pero no estoy segura. Buscaré las notas que nos dio el profesor en la clase, ¿bien? Es verdad, Asli. Es el artículo 36 del Código Penal de Turquía, la cláusula 52. No importa si lo lleva al hospital. Es intento de homicidio. Es un ataque voluntario con un arma de fuego. El juez lo juzgará por eso. No es importante que lleve a ese hombre al hospital, sino que momentos antes le disparó. Yo dije eso. Dispensación voluntaria. Oiga, ¿cómo sabe eso? Díganos. Su explicación fue mejor que la de nuestro profesor. Ejercí como abogado. ¿En verdad? Así es. ¿Pero está jubilado? Digo, ¿ya no lo es? No, pero es una larga historia. Somos colegas, ¿eh? Claro, colega. Gracias por la información que compartió con nosotros. Haka no tomó sus notas. Será muy útil para nuestra investigación. No intentes ocultarlo. Ella era quien se equivocaba. Hola, ya volví. Ah, bienvenida. Hola, cariño. ¿Y cómo te fue en el colegio? ¡Excelente! ¡Ay, qué niña tan linda! Es su hija, ¿verdad? Algo parecido. Ah, qué bien. Puede comenzar hoy mismo. Bienvenida, señorita. Gracias. No lo decepcionaré, señor. Ya lo sé, Sitare. Descuide. Todo va a estar bien. Relájese. Ah, Suna, trajiste el té justo a tiempo. Bien, tome. Es para usted. Aquí tiene. Muchas gracias. Lo pondré aquí. Este es para mí. Suna. Suna, ¿no trajiste galletas o algo para acompañar el té? ¿Tomaremos el té sin galletas? Ya no hay galletas, señor Sebajir. Siempre hay galletas, pero al parecer hoy fue la excepción. Discúlpeme, ¿sí? No se preocupe. Así está bien, señor. Que lo disfruten. Muchas gracias. Ah, Suna, pídele a Melek que venga. Si no bebe su té, se enfriará. Melek se sorprenderá al verme. Ella no sabe que trabajaré en este lugar. Señor Sebajir, dígame qué sucede. ¿Sitare? Hola, Melek. ¿Qué, Melek? ¿Te sorprende ver a nuestra invitada? ¿Qué ocurre? Dime, ¿pasó algo en casa? No, descuida. No hay ningún problema. Bien, yo solo vine a hablar con el señor Sebajir. ¿Qué sucede? Escucha con atención. Tengo buenas noticias. Sitare es la nueva empleada. ¿En verdad? Así es. Bueno, trabajaré en el taller, Melek. Bien, me alegro, Sitare. Pero ¿cómo pasó esto? ¿Qué sucede aquí? Apenas hoy me lo mencionó, señor. Lo sé, lo sé. Acepté la oferta. Fue repentino. Por favor, Melek, haz algo por mí. Quiero que le muestres todo el taller a la señorita Sitare y dale capacitación. De acuerdo, bien. Le mostraré lo que hacemos aquí. Te agradezco mucho. Bien, ahora trabajará aquí. Estoy muy feliz. ¿Tienes tarea también? Ajá, de historia. Me gustaría que nuestras tareas fueran así, Elif. Nuestros libros son más grandes, nunca terminan. Son muy aburridos. Pequeña, no escuches a mi amigo Hakan. A él no le gusta hacer sus tareas, nena. Está listo, señor. Una orden más. ¿Puede darme esos vasos? Está bien, Kanar. Gracias. Gracias. Que lo disfruten. Mi mamá me preparó estas galletas hoy. Son deliciosas con té. Muchas gracias, Eli. Son muy buenas. Gracias, Elif. Disfrútelo. Adoro estas galletas. Son deliciosas. Una taza de té caliente y galletas deliciosas. Muchas gracias. Que lo disfruten.
Mira, coloca el hilo de esta manera y después pásalo por aquí, pero lo más importante es que la ropa esté sujeta o coserás en otra parte. La aguja podría desviarse, Citare. Evita que esos errores pasen. Entiendo. La regla es que la prenda esté sujeta. Sí, lo tienes. Te daré algo para practicar. ¿Y si me equivoco? No, usaremos esta tela, Citare. Es una pieza que sobró al cortarla. No te preocupes. Está bien. Aquí tienes. Oye, mira, debes doblarla así. Hay un pedal a tu izquierda. ¿Puedes alcanzarlo? Ponla debajo de la aguja. Lista para coser. ¿De este modo es correcto? Por supuesto. Y haz que la tela se mueva hacia allá, ¿sí? Se ve fácil cuando lo explicas, Melek. Aunque no sé si pueda hacer algo así. No te preocupes, aprenderás. Citare, dime por qué pediste trabajar en el taller. ¿Por qué quieres trabajar aquí? Estaba buscando un empleo. Tenía que trabajar. Busqué empleo en otros lugares antes, pero no lo pude encontrar. Entiendo. Descuídalo, harás bien. Oh, ya comenzaron. ¿Cómo te sientes? Así es, señor. Estoy aprendiendo. Bien, perfecto. Por favor, continúen. No las molestaré. Bien, inténtalo otra vez. Está bien. Sujeta la tela. Está atascada. Descuida e inténtalo otra vez, Citare. No, no puedo con este trabajo. No soy capaz de hacer esto, Melek. Pero Citare está aprendiendo. Todos podemos cometer errores. Practique más. Lo logrará. Con el tiempo lo aprenderá. Sí, es verdad. Es tu primer día. Con la práctica lo conseguirás. Intentémoslo otra vez. Colócala así. Sujétala firmemente, ¿sí? Pisa el pedal. Ahora mueve la tela, Citare. ¿Y cuál es la opción correcta? La primera. Muy bien. Gracias por todo, señor Yusuf. Ah, ¿ya se van? Así es. Esta información nos será muy útil, ¿sabe? La información que nos dio es muy buena, señor. Muchas gracias. Y es que no notamos lo rápido que pasó el tiempo en la librería. Son bienvenidos siempre. Y claro, pueden volver cuando deseen. Pueden leer lo que quieran. Para eso es que existen los libros. Queremos comprar estos libros. Está bien. Tome. Así está bien. Pero... gracias. Al menos le pagaremos por la taza de té. Claro que no, eso va por mi cuenta. En serio, gracias. Nena, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, ¿dónde estábamos, Elif? La segunda. Léela. Citare. Cálmate, no hay nada por qué temer. Discúlpame, por favor. No puedo hacerlo, lo lamento. No te des por vencida, Citare. No lo puedo hacer. Lo he intentado muchas veces, en serio. Y en todas he fallado. Citare, esta es tu primera vez. Es una línea, ni siquiera puedo con eso. Nunca podré hacerlo. Oye, Citare, no lo lograrás al instante, pero no puedes rendirte aún. Yo no tengo la habilidad para hacer esto. Y la verdad no creo que mejore practicando. Oye... lo harás con la práctica. Con el fallo se aprende, Citare. Si quieres ser buena para algo, debes practicar. Anda, una vez más. No pierdas tu tiempo con alguien que no puede hacerlo. Deja de quejarte, Citare. Hazlo otra vez, por favor. Sé que puedes lograrlo. Intenta.
Tomen un descanso. Volveremos en media hora. Después seguiremos, ¿está bien? Los clientes de la librería eran estudiantes de universidad, pero tenían que estudiar para una prueba. Por eso es que estaban ahí. ¿En verdad? El señor Yusuf los ayudó con su tarea, mamá. Y eran muy agradables. Fue divertido. ¿Y qué hiciste tú, Elif? Yo hice mis tareas mientras ellos estudiaban. El señor Yusuf me ayudó a hacer mi tarea también, mamá. Espero que no hayas distraído mucho al señor Yusuf. No lo hice. Y también estando ahí bebimos té. ¿Recuerdas las galletas que preparaste, mamá? Las compartí. Comimos galletas. Dime, ¿le gustaron? Ajá. A quien más le gustaron fue a Yusuf, mamá. Ya agregué sal a la sopa. Oye, madre, ¿sabías que los estudiantes pensaron que el señor Yusuf era mi padre? Y el señor Yusuf dijo que yo soy como su hija. ¿Estás bien? ¿Qué sucedió? ¿Te quemaste? No, descuide, Elif. Estoy bien. Me aplicaré algo en la quemadura. Mueve la sopa mientras no estoy aquí, Elif. ¿Está bien? Está bien. Thank you.
salir. Lo lamento. Descuida. Debí tener más cuidado al salir. Oye, mamá, ¿cuánto tiempo más tendré que mover la sopa? Voy en camino, Elif. Pasa, por favor, pasa. Mamá, ¿cómo te sientes? Descuida, Elif, no hay ningún problema. ¿Te duele, mamá? ¿Quieres que te sobe? Gracias. Me siento mejor ahora. Tus besos son la mejor medicina. Escuché algunas voces. ¿Con quién hablabas? Con el señor Yusuf, Elif. ¡Ah! ¿Con Yusuf? ¿Dónde estás, Yusuf? ¡Yusuf, bienvenido! Gracias, cariño. ¿Qué estás haciendo, princesa? Ayudo a mi mamá a preparar sopa. Muy bien. Por eso la casa tiene ese aroma, ¿verdad? Es delicioso, nena. Gracias. Es la receta secreta de sopa de mi mamá. Yo no preparé la sopa, por supuesto. La preparó ella. Pero se quemó la mano. ¿Se quemó la mano, Eli? Ella tocó la olla caliente. Melek. ¿Estás bien? Estoy bien. Descuida, no te preocupes. No fue nada. Descuida, ya besé la mano de mi mamá y está bien. Ya ayudé a mi mamá, ya no le duele. Ven y mueve la sopa, cariño. Yusuf, contrólate. Çalınıyor içimde keder.